Muchas gracias, ministro. Y ya sí, pasamos a la ronda de preguntas que los compañeros de la prensa o a través de la videoconferencia nos quieran hacer llegar. Secretario de Estado. Vamos allá, eh, ministra portavoz, ministros. Eh, hoy preguntan Europa Press, la Agencia Catalana de Noticias, IB3, Cibio, RACU, Castilla y León Televisión, Telemadrid, Berliner Zeitung, El Español y Canal Extremadura. Rogamos a los compañeros que den su nombre al formular las preguntas. Comenzamos por Europa Press que está en la sala de prensa. Muy buenas tardes a todos. Eh, tenía preguntas para los tres. Empiezo, si les parece bien, por el ministro de Sanidad, que, que le tengo más cerca. Eh, en el decreto de, de nueva normalidad me interesaría saber eh, qué cambios se han introducido con respecto al borrador que conocimos el viernes a petición de los grupos parlamentarios con los que ustedes cuentan para, para su convalidación. Sobre todo quería saber si se mantiene esta disposición adicional por la que se reformaría la ley eh, de cohesión del sistema nacional eh, de sanidad que le habilitaría a usted, en caso de necesidad, ...a dictar actuaciones coordinadas sin contar con el acuerdo previo de, de las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial. También una cuestión, no sé si eh, el Estado va a tener que pagar eh, a ENA por los controles sanitarios que, que se hagan en el aeropuerto, esa duda me interesaba. Luego a la ministra portavoz, mm, le quería preguntar por las últimas eh, decisiones que hemos conocido eh, de la Fiscalía en esta semana, ¿no? En primer lugar, eh, la petición de archivo de la causa que haya abierta eh, contra el delegado del Gobierno en Madrid por autorizar eh, el 8M. En ese escrito, incluso se le reprocha a la juez que no haya identificado con claridad el, eh, el hecho ilegal. Unido también a la, a, la, a la decisión de la fiscalía que plantea una condena alternativa para. ...trapero que no conlleva eh, pena de cárcel, y todo ello unido a, eh, al hecho de que la fiscalía haya dado publicidad a, bueno, al hecho de que la fiscalía, sea la fiscalía del Supremo la que asuma la investigación sobre el rey emérito, que esto era una cosa un poco una cuestión interna y, y, y que vamos que, que, que se esperaba ¿no? no ha habido ningún elemento nuevo. Eh, mi pregunta eh, va en este sentido. Eh, a usted, al Gobierno le preocupa que se pueda extender entre la opinión pública la idea de que, como la Fiscalía General del Estado está dirigida por una exministra socialista, pueda haber decisiones en las que, que se vean influidas por un interés eh, político. Y luego, para eh, el, vicepreside, el vicepresidente eh, Segundo, usted en una entrevista ayer en televisión. Eh, comentaba que lo ocurrido en las residencias de mayores de la comunidad de Madrid y de Castilla y León había sido un escándalo, si no un crimen. ¿no? Eh, quería saber si usted eh, considera necesario que se emprendan acciones legales contra esta, estas administraciones y de cara al futuro si su departamento se plantea ejercer algún tipo de supervisión ¿no? en, esta, en esta cuestión. Y también le quería preguntar si usted tiene confianza plena en el compromiso democrático de la Policía y de la Guardia Civil y si vería oportuno uh, acometer cambios en, en la Guardia Civil, como por ejemplo desmilitarizar este cuerpo. Muchas gracias. Sí, Muchísimas gracias por su pregunta. Bien, como he dicho antes, ha hecho un esfuerzo. Para recoger el máximo de aportaciones que pudieran mejorar el borrador inicial de este Real Decreto Ley. Eh, por ejemplo, ha habido peticiones en el sentido de precisar eh, hasta cuánto estará en vigencia el mismo. Lo he especificado en mi intervención inicial, hasta que el Gobierno tome la decisión motivada, previa a deliberación de la Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y con un informe del CAES, de que se dan las condiciones para. dar fin a esta etapa con estas medidas de nueva normalidad ha habido otras uh, aportaciones por ejemplo en, en, en tendentes a especificar la, la distancia interpersonal en 1,5 metros en principio se dejaba entre 1,5 y 2 metros y como usted dice también ha habido aportaciones referentes a la disposición uh, final segunda ahí hacemos dos, uh, dos modificaciones de la ley de, de cohesión del año 2003 una de ellas uh, definiendo las actuaciones de coordinación de salud y especificando que se pueden dar también estas situaciones en, en caso de de, de emergencia eh, de emergencia sanitaria y otra en el artículo 65 bis en materia de, eh, del deber de información y de proporcionar todos los datos y la información que sea requerida para hacer frente a la pandemia. Había también una aclaración en el sentido de, del régimen de funcionamiento de la interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Era una clarificación que hemos estimado innecesaria y, por tanto, también en áreas de un, de un amplio consenso ha decaído del, del, del texto final. Respecto a, a ENA, estamos trabajando muy bien con AENA, con puertos del Estado, en la eh, puesta en marcha de todos los mecanismos que serán necesarios para garantizar la salud de todas aquellas personas que visiten nuestro país y también de los ciudadanos españoles cuando estas personas nos visitan y, efectivamente, como usted dice, se habilita a AENA y a Puertos del Estado para tomar medidas en materia de contratación, para reforzar todo el personal que será necesario para tomar, llevar a cabo estas medidas y se establecen los mecanismos de cómo se va a compensar este, este desembolso que harán ellos en primer lugar. Sí, en relación con, con la segunda pregunta, decirle que la fiscalía es un órgano que actúa con total autonomía, con independencia en el desarrollo de sus funciones y, además, no tengo ninguna duda que el conjunto de personas que componen este cuerpo profesional, eh, tiene, de, desarrolla su talento, su capacidad sin otro interés que la aplicación estricta de la ley y el, la defensa del interés general. Creo que esto es lo que el Gobierno reconoce, esto es lo importante y, por tanto, es lo que tenemos que poner en valor cuando las actuaciones de la Fiscalía a determinadas fuerzas políticas le parecen mejor o le parecen peor. Lo que no se puede en ningún momento cuestionar es su independencia y su capacidad profesional decirle que al gobierno no le preocupa ni le dejan de preocupar este tipo de cuestiones, lo que sí quiere volver a trasladar es que no nos vamos a distraer por este ruido permanente que hace la derecha para no hablar de aquellos temas que preocupan a los ciudadanos, algunos de ellos que hemos puesto en marcha en estos días y que están hoy presentes en esta mesa, como la protección de nuestros niños o de nuestras niñas, o la manera en la que tenemos que conducirnos hasta que tengamos una nueva vacuna. Estos son los temas importantes en los que este Gobierno está eh, permanentemente trabajando 24 horas al día y, por tanto, no nos van a distraer de la tarea fundamental a la que nos debemos, que no es otra que el interés general de los ciudadanos. Sí puede preocupar, y yo creo que es una preocupación compartida, el que eh, ese tipo de comportamiento. Incluso en, una, en un momento de pandemia, allí escuchamos al señor Casado pronunciar una frase eh, tan dura de entender, como mmm, el que, mmm, de alguna forma, tenemos que aprovechar la oportunidad de la pandemia, ¿no? Eh, algo que yo he venido trasladando también en, otra, en otras comparecencias, donde eh, ponía en valor, ponía más bien en denuncia, que el Partido Popular estaba aprovechando esta situación de pandemia para intentar eh, hacer o cumplir con el único objetivo que tiene, que es intentar tumbar a este Gobierno desde ese concepto de ilegitimidad que permanentemente le asigna. Un gobierno salido de las urnas, un gobierno que el año pasado, quiero recordar, eh, eh, celebró ¿no? eh, dos elecciones para, para poder proseguir con su programa electoral, para conformar un gobierno de coalición y que se permite el lujo, la derecha de este país, de llamarlo ilegítimo y, por tanto, poco hay que pensar para averiguar que detrás de eso lo que se esconde es un objetivo único, que es intentar eh, derrocarlo de alguna manera, tumbarlo. Así que eh, lo importante y lo fundamental es que arrimemos todos el hombro, que los ciudadanos nos esperan, nos esperan en el diálogo, nos esperan en el debate, tenemos unas cuentas públicas que formular, una comisión de reconstrucción en la que cada uno tiene que aportar sus ideas y, por tanto, no nos distraigamos, estemos a, a, a la tarea, al bienestar general y la Fiscalía tendrá que desarrollar su trabajo en su marco competencial, como siempre y en cada momento hecho. Muchísimas gracias por sus preguntas. A propósito de, de la primera, cuando el consejero de Asuntos Sociales del Gobierno de la señora Ayuso dijo, y lo dijo el consejero, no lo dije yo, que la orden, acreditada por muchos medios de comunicación, de no aceptar ancianos procedentes de las residencias en, en los hospitales madrileños, una orden del propio Gobierno de Ayuso, era no solamente inmoral, sino eventualmente ilegal. Era el propio consejero de, de Ayuso quien estaba señalando un escándalo evidente que ciertamente puede tener consecuencias legales. De hecho, son las propias familias de muchos, de muchos ancianos de residencias fallecidos o que no fueron adecuadamente atendidos los que ya están emprendiendo acciones legales que, que les corresponden. Y, por supuesto, que que la vicepresidencia social va a trabajar como no hemos dejado de hacer en ningún momento con las comunidades autónomas para facilitar que se elaboren protocolos sensatos. El trabajo que hicimos bajo la autoridad del Ministerio de Sanidad pues fue en primer lugar dar 300 millones a las comunidades autónomas entre otras cosas para que contrataran más personal en las residencias bajo la autoridad del Ministerio de Sanidad, declarar a los servicios sociales servicios esenciales para que tuvieran la misma consideración que los profesionales sanitarios. A través de, del Ministerio de Sanidad se dio la instrucción a las comunidades autónomas de que dieran la misma consideración a los trabajadores de las residencias que a los profesionales sanitarios a la hora de repartir los equipos de protección individual y, además, aumentamos sus competencias para que pudieran intervenir e inspeccionar en su caso las, las residencias las residencias privadas. Creo que, que los datos están ahí y, y no merecen, merecen discusión, y, y es lógico pues que, que esto esté generando preocupación y, y escándalo. A propósito del compromiso democrático de policía y guardia civil, solo faltaría, no hay ninguna institución en en nuestro país, en el marco de la democracia, que pudiera permitirse un tipo de compromiso que no fuera democrático. Como sabe usted, la policía y la Guardia Civil forman parte de la administración del Estado y están lógicamente sometidas a los principios de jerarquía. Y en ese sentido plena confianza en el trabajo del Ministerio del Interior y en el de todos los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad que trabajan para proteger y servir lógicamente desde los valores propios de una democracia y si en algún caso se produjera una situación que fuera objeto de un ilícito administrativo, civil o penal, pues para eso para eso está la ley, si alguien incumple la ley, pues el propio peso de la ley caerá sobre quien la incumpla independientemente de quien sea, como en cualquier democracia. Me pregunta usted sobre las reformas y específicamente sobre la desmilitarización de la Guardia Civil. Si respondiera como líder de mi partido, le diría pues que el hecho de que los guardias civiles pudieran reunirse, pudieran manifestarse, pudieran sindicarse, como, como de hecho han reivindicado buena parte de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, Pues como líder de mi partido me parecería muy bien. Como vicepresidente segundo del Gobierno, comprenda usted que sea prudente y no haga comentarios al respecto porque competencialmente no me corresponde. Bien, tras las ocho preguntas formuladas por Europa Press, es el turno ahora de la Agencia Catalana de Noticias por videoconferencia. Adelante. Hola, buenas. Soy Gemma Tuber, de la Agencia Catalana de Noticias. Tengo dos preguntas uh, para el ministro Illa y una para la ministra Montero. Uh, la primera es para aclarar una cosa que ha, que ha contestado mi compañera en relación a lo del control de las competencias por parte de Sanidad. He creído entender que en las negociaciones han decaído varios puntos. No sé si lo podría concretar porque Esquerra ayer pedía una rectificación del decreto uh, diciendo que uh, era una usurpación de competencias y, y les pedía que rectificaran. No no sé si eso es parte de la negociación que han mantenido con el PNV y con Esquerra y si Sanidad no se plantea en ningún caso reasumir el control de las competencias en este ámbito sanitario. Y la otra pregunta para el ministro Illa es uh, que uh, después de leer los informes uh, sobre el pase a la fase 2 de, de Barcelona y su área metropolitana y también a la fase 3 de Tarragona, Ebra, al Pirineo y Arán, Sanidad alertaba que, que, que habían que extremar la, la prudencia, especialmente en Lleida, y también de riesgos de posibles rebrotes en residencias de ancianos. ¿Puede esta situación dilatar más los cambios de fase en Cataluña, las que están pendientes? Y para la ministra Montero, um, quería preguntarle um, que uh, este fin de semana el presidente Torre, junto con otros presidentes autonómicos, criticaron uh, el cambio en el reparto de fondos de no reembolsables de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas. Uh, usted ha hablado eh, hoy de ello um, y Torra les ha acusado incluso de pretender asfixiar Cataluña. Va el gobierno a reconsiderar su posición al respecto? Muy bien, muchas gracias, Emma, por sus preguntas. Bien, eh, como he explicado nosotros este Real Decreto lo hemos querido hacer con el mayor número de aportaciones para que el texto fuera mejorado de la. Lo máximo posible, en particular lo sometimos a la consideración de las comunidades autónomas que han hecho sus aportaciones. Nunca ha habido una pretensión de invasión de competencias, todo lo contrario, estamos en un proceso de desescalada y, por tanto, eh, en la fase 3 ya hay una gobernanza plena por parte de las comunidades autónomas prevenir eh, viniendo como veníamos de, una, de unas fases de cogobernada. Por lo tanto, nunca ha habido esto y efectivamente hemos eh, estimado oportuno, en los términos que he explicado antes, de hacer decaer el artículo 73 porque esto generaba algún tipo de, de confusión y nuestra voluntad es justamente a la contraria, el, el dejar las cosas claras, no hay ninguna invasión ni, ni recorte de competencias, todo lo contrario, una, una, una nueva etapa eh, de nueva normalidad en la que seguirán vigentes en los términos que he explicado y que recoge el Real Decreto Ley, algunas de las medidas que estaban vigentes en, durante el estado de alarma. En cuanto a los informes que hemos hecho públicos de la fase 2, bien, pues ustedes han podido ver en el ejercicio de transparencia que hace el Gobierno aquellas consideraciones que se hicieron a las distintas peticiones de fase 2. Yo creo que las comunidades autónomas, en particular la de Cataluña, han actuado con, eh, con carácter general, con mucha prudencia y fruto del diálogo que hemos ido teniendo, aquellas cosas que hemos puesto en común han ido, se han ido corrigiendo. Eh, vamos a ver eh, las peticiones que hace la Comunidad Autónoma de Cataluña para progresión de, de fase eh, el lunes que viene, las analizaremos, vamos a estudiarlas técnicamente, vamos a celebrar, como siempre hemos hecho, las reuniones bilaterales y fruto de este análisis tomaremos las decisiones que sea más conveniente y más oportunas en atención de la situación epidemiológica que presente cada una de las unidades territoriales. Gracias, ministro. Y sí, decir, Gemma, que efectivamente el Gobierno de España ha puesto a disposición de las comunidades autónomas una cantidad histórica, que nunca antes se había producido, de 16.000 millones en este fondo, pero quiero recordar que hasta 24.500 millones en total, con la actualización de las entregas a cuenta, con los 300 millones que transfirió el Ministerio de Sanidad, otros 300 millones que transfirió el Ministerio de Políticas Sociales, las becas Comedor. 24.500 millones de los que el Gobierno de España ha tenido que endeudarse, asumir déficit, para poder hacer llegar esos recursos de manera que no se, eh, de alguna manera, perjudicaran las cuentas públicas de las comunidades autónomas. Decir que además esos fondos no tienen un destino cualquiera, son fondos que van dirigidos a dos de los grandes emblemas de este Gobierno progresista, como son la sanidad y la educación la obligatoriedad de que todos podamos proteger la salud de las personas, sobre todo en una situación de pandemia, y que el comienzo del curso escolar se pueda desarrollar en las mejores condiciones posibles y, por tanto, también protegiendo a los niños con más complejidad, a los niños más vulnerables. Esto es lo que ha hecho este Gobierno. Entonces, a partir de ahí, llama la atención ¿no? que, que eh, algunas comunidades autónomas eh, puedan entender o puedan ver que tenían unas expectativas respecto a la recesión de fondos que no se culmina con lo que el Gobierno de España acaba de, acaba de plantear. Yo he dicho estos días, cuando me han preguntado, y lo quiero insistir, que eh, probablemente el mejor síntoma de que el, el reparto de los fondos ha sido un reparto equitativo y justo es que ningún territorio está plenamente contento con el reparto de los fondos de manera que si se hubiera producido el reparto a medida de un territorio, eso hubiera sido a costa de otro y, por tanto, en este momento la distribución es la que permite una asimetría, una igualdad, una equidad en el conjunto del territorio donde las comunidades que van a tener más impacto de la pandemia van a cobrar más que las comunidades que no lo tienen, pero donde el criterio de población tiene también un efecto porque no se trata solo de atender a las personas enfermas, se trata también de tener un sistema de atención primaria a punto para detectar los casos, para buscar a las personas fruto, que han podido ser fruto del contagio o necesitamos que nuestro curso escolar comience eh, con unas condiciones que permitan eh, mantener las condiciones de nueva normalidad que el ministro de Sanidad comentaba en el día de hoy sobre todo el de la separación eh, a la hora de impartir las clases o de cursar los estudios por eso creo que eh, la expresión del señor Torra eh, respecto a que se aficia a Cataluña pues me recuerda otras expresiones que ha utilizado el presidente Torra en otros momentos respecto a la relación de Cataluña con el Estado y me cuesta trabajo eh, asumir o pensar que, a pesar de que se pone este dinero, este conjunto de dinero encima de la mesa, el presidente Orra eh, siga diciendo que España no trata o no aborda de manera eh, equitativa a Cataluña con el resto de comunidades autónomas. Ese a Cataluña recuerda mucho eh, España nos roba y, por tanto, eh, creo que eh, no tiene para mí más valor que, que ese descontento permanente que el señor Torre quiere mostrar para seguir eh, empeñado en esta lucha eh, política que en este momento tiene, como ustedes entenderán, eh, importancia para el conjunto del país, pero que estamos concentrados en la lucha contra el coronavirus y este dinero es necesario, es importante para Cataluña, para poder cubrir las necesidades de gasto que esta pandemia ha podido ocasionar. Es el turno ahora de IB3. Adelante. Hola, buenas tardes. Aquí Cristina Sastre de IB3, la radio y televisión pública de Baleares. Me gustaría preguntarles por qué Baleares pueden poner en marcha a partir de este lunes y 15 días antes de que abran las fronteras españolas un plan piloto con turistas alemanes y, por ejemplo, Canarias no. Me gustaría saber si esto se debe al tipo de contención de la pandemia que ha hecho Baleares. Por otro lado, es verdad que si funciona este plan piloto con turistas alemanes en Baleares, a lo mejor se podría abrir también a otros mercados. Me gustaría saber si esto es posible y cuáles. Por otro lado, también una pregunta para el ministro de Sanidad. Ministro, a 48 horas de la vuelta de la Liga de Fútbol, con toda la polémica sobre la asistencia o no de público en, las, en los estadios, ¿cuál es la posición de las autoridades sanitarias a este respecto o al menos su recomendación? Y una cuarta y última pregunta. ¿Pueden confirmar si al final habrá o no operación paso del estrecho? Muchas gracias. Ministro. Pues muchas gracias, Cristina, por tus preguntas. Bien, la Comunidad Autónoma de Baleares ha, ha planteado a través del Ministerio de Turismo un plan piloto eh, en el ámbito del turismo. Ha sido analizado en lo que compete a mi ministerio. Eh, se han hecho las observaciones oportunas y no hay ningún inconveniente para que, se pongan, para que se ponga en práctica, como así me parece que es la decisión que se ha tomado finalmente y servirá pues, para empezar a ver eh, y a rodar todos los sistemas que habrá que que tener muy presentes y operativos eh, para abrir nuestro partido de forma segura al, al turismo, que como ustedes, ustedes saben es un sector muy importante de la actividad económica, no solo de Baleares, sino del conjunto de España. Otras comunidades autónomas tienen la posibilidad también de ponerlo en práctica en forma de plan piloto, si así lo consideran eh, pertinente. Respecto a la, a la Liga de Fútbol Profesional y a la Liga ACB, he explicado que en el Real Decreto que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros se residencia en el Consejo Superior de Deportes la decisión en cuanto a las medidas de prevención que tienen que presidir estas dos competiciones a mi juicio hay que garantizar la equidad en la competición, por tanto no puede ser que en unos sitios se haga de una forma en unos terrenos de juego y en otros no. El Ministerio de Sanidad informará oportunamente y será eh, habiendo escuchado a los organizadores de la competición, habiendo escuchado al Ministerio de Sanidad y habiendo escuchado a las comunidades autónomas el Consejo Superior de Deportes en los términos que establece el Real Decreto Ley que hemos aprobado hoy, que quien tenga que tomar la última decisión al respecto. En relación con la última pregunta, decir que estamos en diálogo, en conversación con otros países, fundamentalmente con Marruecos, y todo ello por un doble motivo. En primer lugar, porque África es un continente vulnerable para España y para el conjunto de la Organización Mundial de la Salud es un país que como ustedes bien conocen tiene tasas de pobreza importantes eh, cuenta en muchos de su estructura con una ausencia total de sistema sanitario y todos estamos preocupados con que se provoque una propagación del virus al interior de este país, con lo que puede conllevar ¿no? de, de enfermedad y de fallecimiento para personas que no tienen bien cómo protegerse. De hecho, la cooperación internacional de España está prestando especial atención. Justamente a que, a que se puedan contar con medidas básicas que permitan, por lo menos, una primera frenada de lo que puede ser la expansión del virus. Y, en segundo lugar, porque la operación Paso del Estrecho, como su nombre indica, es una operación que involucra a muchos países de Europa, en la que las personas van de tránsito por nuestro país y, por tanto, hay que coordinar, hay que estrechar muy bien todas las medidas de seguridad tanto para esas personas como para el conjunto de, de los lugares donde habitualmente se encuentran o donde habitualmente esperan para poder pasar a su país de origen. Todas estas cuestiones aconsejan un diálogo estrecho con Marruecos y cuando las decisiones con este país estén adoptadas de común acuerdo estaremos en condiciones de poder plantear cómo y, y bajo qué premisa se puede plantear este año la operación Paso del Estrecho. Es el turno ahora para que pregunte Cibio. Adelante. Hola, buenas tardes. Aquí Eva Belmonte de Cibio. Tengo dos preguntas. La primera, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que mantiene algunas de las medidas sanitarias que se han aprobado en esta crisis, pero yo quería saber cuáles de las medidas sociales que se han aprobado se van a prorrogar, porque hay muchas, eh, moratoria hipotecaria, moratoria de alquileres, cesa de actividad para autónomos que ya sea porque estuvieran vinculados al estado de alarma o no, porque el plazo se acaba, se acaban en breve. Entonces, ¿qué medidas de las sociales aprobadas durante el estado de alarma se van a prorrogar? Y luego una pregunta muy concreta para el ministro Iglesias. El, el decreto del ingreso mínimo vital no llegó a desarrollar aspectos como cómo iban a ser esos incentivos al empleo. o qué pasa con unidades de convivencia que no son familia. Entonces, me gustaría saber si tienen previsión de cuándo se va a aprobar ese reglamento para que se regulen esas cosas tan importantes. Gracias. Sí, muchas gracias. En respecto a las medidas sociales, cada una de ellas, en su eh, norma de creación o de aplicación, eh, tiene el tiempo de vigencia. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a que el ingreso mínimo vital que aprobamos es una prestación, un derecho subjetivo. Eh, eh, reconocido a la ciudadanía que eh, ha, ha venido para quedarse eh, como prestación social eh, que por tanto tiene la vocación de que eh, aquellas personas que lo necesiten que estén incorporadas a un itinerario de inserción laboral puedan garantizarsele unos ingresos mínimos que se pueden compatibilizar con otras cuestiones eh, fundamentalmente para los hogares que tienen niños y que tienen niñas eh, hay otras que son medidas que estaban asociadas eh, justamente al decreto de alarma eh, porque la condiciones de confinamiento que tenía el decreto de alarma eh, eh, hacía o no permitía el que estas personas pudieran trabajar o el que no hubiera un consumo, un, una demanda eh, necesaria en cada uno de los sectores productivos. Probablemente la más importante en este sentido, que han sido muchas, sería imposible enumerar todas ellas y sus tiempos de vigencia, eh, pero quizás la más llamativa ha sido eh, los ERTE, un mecanismo que está permitiendo mantener el empleo y que está permitiendo garantizar una renta. Y incluso para aquellos trabajadores que no tenían derecho a la prestación por desempleo o a aquellos trabajadores autónomos que no tenían derecho a una prestación por cese de actividad y que saben que el propio diálogo social justo ahora está trabajando en saber cómo y de qué manera se tienen que prorrogar estas situaciones más allá de la vigencia del estado de alarma. Así que cada una de esas medidas las anunciaremos en el momento en que ya haya acuerdo y donde ya haya una decisión adoptada respecto a si su continuidad va a ir más allá del estado de alarma. Algunas de ellas, por su norma de creación, decaerán con el propio decaimiento de la vigencia del estado de alarma. hacen hacer un nuevo derecho social en España, un nuevo derecho subjetivo que probablemente no tenía precedentes desde desde la Ley de Dependencia del año 2006. Mañana mismo comparecemos en el Congreso de los Diputados el señor Escribá, el ministro Escribá y y yo para hablar de los detalles, como como bien decía usted, hay algunos elementos que quedan para un desarrollo reglamentario que ya le digo que queremos llevar a cabo lo antes posible. Turno ahora para preguntar en la sala de prensa Racu. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un par de dudas, ministro Illa. Ahora hablaba de equidad por el tema de la vuelta de espectadores en los campos de, de fútbol. Uh, entendemos que esto será nueva normalidad. O sea, vamos a la jornada del de último fin de semana del mes de, de junio. Uh, otra consulta también. A partir del día 21 de junio, ¿qué pasa si en alguna zona. Si alguna zona está preparada para, para superar, ya no digo entrar en la nueva normalidad, sino problemas en, en la fase 3. O sea, si Madrid, Barcelona, Castilla y León no cumplen criterios uh, epidemiológicos y ya sin estado de alarma uh, y sin restricciones de movilidad, por tanto. ¿Cómo se gestiona ahora esto? Usted hablaba de, de plan de contingencia en este nuevo uh, decreto. Uh, para el vicepresidente Iglesias, uh, tomó unas palabras de ayer de, de Save the Children, que decía que esperaba que cuando el, el proyecto que yo se ha aprobado llegue al Congreso de los Diputados, los políticos no lo enmierden. O sea, no mezclen otras cosas porque les parecía muy bien. Uh, sale del Consejo de Ministros ya con con previo acuerdo con otros políticos, con otros grupos políticos, con otros grupos parlamentarios y, y con tramitación rápida, además. Y otra pregunta también, o repregunta a, a lo, que decía, o le, lo que le preguntaba la compañía de Europa Press. Yo me he quedado con la conclusión que usted anima a los familiares de abuelos que han muerto en residencias a ir a los tribunales. Esto quiere decir que el Gobierno descarta hacer algún tipo de acción para... Aclarar el fondo de este asunto y de los miles de abuelos que han muerto en residencias. Además, hay cuatro correos encima de la mesa hoy que se demuestra que, que no les dejaron ingresar en, en hospitales. ¿Se tomará algún tipo de decisión desde el Gobierno? Gracias. Muchas gracias por, por sus preguntas. No, yo lo que he dicho es que tiene que garantizarse una equidad en la propia competición, por las conversaciones que hemos tenido con el Consejo Superior de Deportes, quiero decir se tiene que jugar las mismas condiciones en todos los estadios, por lo que hace referencia a estas dos competiciones de, de altísimo nivel, todo cualquier caso será el Consejo Superior de Deportes, quien después de haber eh, hablado con los organizadores con el eh, propio Ministerio de Sanidad y con las comunidades autónomas, tenga que tomar una decisión al respecto, que puede ser una decisión que vaya evolucionando conforme vaya evolucionando la epidemia y vaya evolucionando el tiempo, que si se si pueden tomar decisiones para lo que hace referencia a la finalización de estas competiciones en el mes de junio y julio y otras de tipo distinto para agosto o para septiembre, esto ya lo iremos viendo. En todo caso, es importante resaltar que le corresponde al Consejo Superior de Deportes tomar este tipo de, de decisiones. Nosotros pensamos, yendo ya a la segunda pregunta que me han formulado, que si las cosas evolucionan en la línea en que están evolucionando, el 21 de junio se van a dar las condiciones para que en toda España. Pues se pueda entrar en la normalidad y, por tanto, eh, se defina al, al, al estado de alarma y, por tanto, hay una, un, se levantan restricciones de movilidad tal y como las hemos conocido. He insistido antes en mi introducción inicial que en España, desde el 14 de marzo, hemos tenido uno de los confinamientos más duros. Su cumplimiento ejemplar por parte de la ciudadanía es lo que posibilita una desescalada segura y rápida. ¿no? Si hubiera eh, algún tipo de indicador o algún tipo de reversión en la evolución de la epidemia que nos indicara actuar en sentido contrario o en sentido distinto, pues naturalmente lo haríamos, lo comunicaríamos oportunamente y como siempre hemos hecho y seguiremos haciendo, no nos temerá el pulso a la hora de proponer y tomar decisiones para la protección de la salud de los ciudadanos. Pero hoy en día, si las cosas van como van, eh, pensamos que el 21 de junio se dan las condiciones para que en todo en todo el territorio de España se pueda levantar el estado de alarma. Sí, gracias por sus preguntas. A de Children darles las gracias por por su enorme trabajo en la protección de los derechos de la infancia, gracias a organizaciones y ONGs como ellos, esta ley es posible. Con todo, creo que no se debe despreciar el trabajo parlamentario. Para nosotros, en el trabajo del trámite de enmiendas, puede contribuir a, a mejorar esta ley y, además, es un proceso democrático previsto para que los representantes de la soberanía popular puedan examinar los detalles y, por qué no, completar o mejorar. Le pondré un ejemplo. el Ministerio de Igualdad hizo algunas observaciones a esta ley que nos parecieron muy pertinentes y muy sensatas, pero sin embargo no quisimos retrasar su tramitación porque como saben esta ley ha requerido de muchos informes, entre ellos del Consejo General del Poder Judicial y entendíamos que que algunas de esas aportaciones se pueden canalizar a través del trabajo de los grupos parlamentarios, entonces yo creo que que no hay que despreciar el trabajo de, de los grupos parlamentarios que pueden contribuir a que, a que esta ley sea todavía mejor. A propósito de eh, su segunda pregunta, bueno creo que es evidente que los datos que se están conociendo son enormemente graves y efectivamente como han publicado varios medios de comunicación se sigue acreditando que hubo una orden por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid de prohibir a los hospitales que, que aceptaran a ancianos que llegaban de, de las residencias, pues evidentemente esto es grave. Y ojo, no es una cosa que esté diciendo el Gobierno de España, se está diciendo desde el propio Gobierno de Ayuso. Que el consejero de Asuntos Sociales definiera esto como inmoral y eventualmente ilegal, pues creo que que señala algunas claves no me corresponde a mí como vicepresidente del gobierno decir a la ciudadanía lo que tienen que hacer pero creo que a nadie le puede le puede sorprender una situación de indignación qué es lo que vamos a hacer nosotros en la, en la vicepresidencia de derechos sociales y agenda 2030 seguir trabajando para establecer protocolos seguir poniendo el acento en un modelo de residencial que ha demostrado muchos límites la privatización de las residencias de ancianos, el que haya habido y haya condenados por corrupción eh, al frente de algunas de estas residencias, las condiciones escandalosas de precariedad en las que trabajan, en las que trabajan muchos de, de sus empleados, pues creo que en la cuarta economía de la zona euro deja que desear, ya hemos dicho muchas veces, que a nosotros nos gustaría avanzar hacia un sistema de atención domiciliaria como se produce en algunos países nórdicos. Pero más allá de ese trabajo que tenemos que, que hacer y de apoyo a las comunidades autónomas, que son lógicamente las que tienen las competencias de gestión, creo que en esto hay muchas cosas que se tienen que, que terminar de saber y creo que los datos son inequívocos. Insisto, no es una opinión mía. Me parece extremadamente grave que desde dentro del Gobierno de Ayuso se esté denunciando abiertamente. No solo una inmoralidad, porque parece ciertamente inmoral dar la orden a los hospitales madrileños por escrito de no aceptar a los ancianos que llegaban desde las residencias de mayores, sino que el propio consejero apuntaba claramente a que eso podía ser ilegal. Y lo que es ilegal, lógicamente, se debe perseguir. Castilla y León Televisión también entra a través de videoconferencia. Adelante. Sí, gracias, qué tal. Buenas tardes. Soy Eduardo Martínez, de Castilla y León Televisión. Tenía un par de cuestiones para el vicepresidente Iglesias, al hilo de las declaraciones de ayer sobre la gestión en las residencias, también aquí en Castilla y León. La consejera de Familia dice que sus palabras son eh, inaceptables, que pretenden tapar su responsabilidad y gestión de los servicios sociales como, como mando único en esta materia. Se mantienen esas declaraciones respecto también a Castilla y León. ¿Qué le contesta? Y si ha faltado gestión, diálogo y ayuda, como también denuncia la consejera, que además ayer le remitió un escrito para que se rectifique el cambio de criterios en el reparto de esos 16.000 millones de euros que deja asignada a los servicios sociales. Al hilo de esto, también quería preguntarle por una nueva voz que se ha sumado a este asunto, la de la Sociedad Española de Geriatría, que defiende que no se ha abandonado a los mayores, que cada derivación se ha analizado de forma individual, que en algún caso habría sido peor llevarlos al. Al hospital con esperas en urgencias y, y demás, que también es lo que defiende Castilla y León, que creó equipos COVID para las residencias, eh, que dice la consejera también que eh, ingresaron en hospitales hasta el día de hoy unos 4.000 residentes. ¿Qué le parece también esta voz de los geriatras? Y una última cuestión para la ministra portavoz: eh, ¿cuándo se presentará el plan de automoción y si las medidas que contenga ese plan tendrán carácter retroactivo? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, por las preguntas. Bueno, creo que que está bastante clara la cuestión competencial. No merece ninguna duda porque creo que el boletín oficial del Estado es, es muy claro. Nosotros lo que podíamos hacer e hicimos era ayudar a las comunidades autónomas con recursos económicos. Fueron 300 millones pensados, entre otras cosas, para contratar profesionales en las residencias de mayores. El Ministerio de Sanidad a propuesta nuestra, pero como autoridad, declaró a los servicios sociales y, por lo tanto, a los trabajadores de las residencias de mayores como servicios esenciales, misma consideración que los trabajadores sanitarios. Se les dio la indicación de que en el reparto de equipos de protección individual eh, dieran la misma consideración a los trabajadores de las residencias que a los trabajadores sanitarios. Yo en polémicas con consejeros no voy a entrar porque no me corresponde si quieren defender eh, las órdenes que supuestamente dieron de no aceptar a, a, a ancianos procedentes de las residencias en los hospitales, que lo hagan, pero a mí no me corresponde eh, polemizar ni entrar en provocaciones ni en, ni en este tipo de, de cuestiones. Creo que, que lo que hemos visto en, en estas últimas semanas es bueno, la debilidad de, de un modelo altamente precarizado, altamente privatizado que ha resultado ser eh, enormemente peligroso para la salud y el bienestar de, de las personas mayores. Y creo que es evidente que esas órdenes de no traslado, pues están generando una lógica alarma. Y creo que es evidente también que las denuncias no vienen del Gobierno central, vienen de dentro de sus propios gobiernos. Insisto, ha sido el consejero de Asuntos Sociales del Gobierno de la Comunidad de Madrid quien ha denunciado esas órdenes de no aceptar a ancianos, en, ancianos en procedentes de las residencias en, en los hospitales. A partir de ahí, a mí no me corresponde entrar en polémicas con ningún consejero. En relación, Eduardo, con la siguiente pregunta, decir que es evidente que la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, eh, insisto siempre que es un antes y un después en la lucha contra la pobreza severa o la pobreza extrema replantea el destino de, de, lo, de los recursos que cada comunidad autónoma, que cada ayuntamiento tenían previamente asignado para cumplir con ese fin, que hoy eh, sustituye afortunadamente el ingreso mínimo vital. ¿Y esto en qué se traduce? En que, por ejemplo, las comunidades autónomas que eh, destinan en torno a 1.500 millones de euros anuales a eh, eh, políticas que son similares o que podían ser parecidas al ingreso mínimo vital, no van a tener que emplear la totalidad de esos recursos en seguir acompañando esa política, por lo que lo podrán destinar a otras áreas de, sociales que, que son igualmente importantes. Y lo digo en respuesta a la pregunta que hacía eh, un miembro del Gobierno, creo que me ha dicho usted, de Castilla y León. En relación con el momento del plan de automoción, en las próximas semanas. Es un trabajo que se está haciendo de forma interministerial, sobre todo con el Ministerio de Industria, el Ministerio de Movilidad Sostenible, Transporte y Agenda Urbana y el Ministerio de Transición Ecológica, un plan ambicioso que persigue reactivar este sector tan importante para nuestra economía y también para los puestos de trabajo, pero evidentemente desde la perspectiva de la nueva movilidad, desde la perspectiva de que tenemos que seguir trabajando para que nuestro planeta se pueda beneficiar de las políticas medioambientales fundamentalmente en este caso de bajas emisiones de gases de efecto invernadero y por otra parte de utilizar alternativas a la movilidad que, nos, que que superen las tradicionales y que por tanto incremente la demanda de otro tipo de vehículos que realmente son los vehículos que tienen futuro telemadrid interviene también desde eh, por videoconferencia adelante telemadrid Sí, hola, buenas tardes. María Antonia de, de Telemadrid. Tengo unas cuantas preguntas para el ministro de Sanidad. Quería saber su opinión sobre ese informe del forense que está investigando el 8 de marzo y que hemos conocido hoy detalles en, que, en las que apunta directamente a Fernando Simón. Dice que un experto como es debería haber visto la hecatombe que se veía venir y haber evitado actos masivos, entre otros, la manifestación del, del 8 de marzo, además. Eh, ministro, no sé si hay alguna novedad sobre el aforo de los locales en cuanto se pase a la nueva normalidad. ¿Cuál va a ser este aforo eh, en, en los locales cerrados? Y, y otra cosa, aclarar, a partir del 21 de junio, cuando caiga la alarma en Madrid, que estará en la tercera fase, en cuestiones de movilidad, es como si estuviéramos en esa nueva normalidad porque los madrileños también podremos salir fuera de la comunidad. Y una pregunta para el vicepresidente Iglesias. ¿Usted asume alguna responsabilidad en la gestión de las residencias? Y ¿Si a la ministra Portavoz, si respalda esas palabras del vicepresidente en las que hablaba de escándalo y crimen en la gestión de las residencias en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias María Antonia por sus preguntas. La primera, la primera de ellas respecto al, 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 al informe del Forense sobre los pues no voy a entrar a valorar actuaciones judiciales en curso ni voy a elaborar un informe que no conozco simplemente le voy a decir que tengo total y plena confianza en el doctor fernando simón que ha hecho un trabajo magnífico al frente del centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias eh, junto con todo con todo su equipo y que eh, os recordar como he hecho ya varias veces que españa en ese momento estaba en fase de contención no estaba en fase de mitigación y que por tanto seguíamos todas las recomendaciones internacionales y que de acuerdo con los casos que nos notificaban las comunidades autónomas no había en aquellos momentos evidencia de transmisión comunitaria sostenida en nuestro, en nuestro, en nuestro país. Había eh, evidencia de transmisión comunitaria localizada, con brotes localizados y, por tanto, estábamos, insisto, en fase de mitigación y se tomaron las medidas en aquel momento, con la información disponible en aquel momento, las medidas adecuadas en relación también, alinea, perfectamente alineadas y conformes con las recomendaciones de los organismos internacionales. Respecto al aforo de los locales en normalidad, el decreto que hemos aprobado hoy establece eh, medidas de carácter muy general, medidas de distancia de personal de 1,5 metros y corresponderá a las autoridades sanitarias y de salud pública de cada comunidad autónoma precisar esto si es que consideran que se tiene que precisar o tendría que haber alguna limitación de aforo, eh, exactamente igual que sucedía antes de que se decretara el estado de alarma, y como ya puede suceder también en aquellas comunidades autónomas que están en, en fase 3, respeto. Total, a lo que ellas decidan, evidentemente, puede ser compartido en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud o con, o con consultas o con discusiones que podemos tener con los expertos del Ministerio de Sanidad y sus respectivos expertos de salud pública. Respecto al 21 de junio, pues efectivamente, si se levanta el estado de alarma, como se va a levantar, si está previsto, pues podrá haber movilidad eh, sin restricción en nuestro país. Por eso será más necesario que nunca apelar una vez más a la responsabilidad individual, que las personas que presenten síntomas no deben de salir de su casa y deben de guardar, eh, ponerse en contacto con las autoridades sanitarias y guardar cuarentena. Hay que, las cuatro, las cuatro reglas cardinales, las cuatro reglas básicas, eh, llevar mascarilla obligatoriamente cuando no se pueda mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros, aunque se lleve mascarilla distancia interpersonal de 1,5 metros, lavado frecuente de manos y máxima higiene en espacios públicos y privados. Por eso será, insisto, más necesario que nunca mantener estas reglas de comportamiento y una conducta con una alta dosis de responsabilidad. Pensando todo lo que nos ha costado llegar hasta donde estamos y lo fácil que es por una conducta irresponsable o poco prudente, eh, pues generar un brote que nos obligue a revertir eh, esta situación. Sí, gracias por la pregunta. María Antonia, quien habló de inmoralidad e ilegalidad fue el consejero de Ayuso, el consejero de Servicios Sociales, que dijo explícitamente que le parecía inmoral e ilegal dar las órdenes de, de, a los hospitales de que no aceptaran a los ancianos que provenían de las residencias de mayores. Es decir, el escándalo lo conocemos a partir de lo que de lo que sale del propio gobierno de, de la comunidad de madrid. y en ese sentido yo creo que, que, es, que el escándalo no es opinable. Es, es una situación objetiva máxima cuando se pretende negar. es escandaloso enviar eh, hasta cuatro correos electrónicos, como han publicado algunos medios de comunicación, a los hospitales para darles la orden de no aceptar a los ancianos y decir que se enviaron por error, igual que es objetivamente escandaloso decir que un contrato público con Sarasola se ha publicado por error. A propósito de, de nuestro trabajo, creo que hemos sido muy claros en el marco de nuestras competencias. Hicimos lo que teníamos que hacer, dar 300 millones de euros a las comunidades autónomas para contratar personal en los servicios sociales y específicamente en las residencias, proponer al Ministerio de Sanidad, que era la autoridad competente, que redactase la orden de declaración de servicios esenciales a, a los trabajadores de, de las residencias de mayores, al mismo tiempo proponer que se redactara la orden que que daba la indicación de que se diera la misma consideración a los trabajadores de las residencias que a los trabajadores sanitarios a la hora de repartir los equipos de protección individual y también en coordinación con el Ministerio de, de Defensa ayudamos a tramitar a solicitud de las residencias y de las propias comunidades autónomas las intervenciones de desinfección de la unidad militar de emergencias que se cuentan en más de 5.000. Modestamente, creo que cumplimos con nuestro deber y con nuestra obligación en el marco de nuestras competencias y en la última pregunta María Antonia decir que evidentemente como ministra portavoz intento transmitir lo más claramente posible los acuerdos eh, las opiniones que pueda tener el gobierno respecto a determinadas materias pero le tengo que decir que no soy intérprete de los ministros o de los vicepresidentes y sobre todo cuando se encuentran ellos delante y están contestando a esas preguntas um... Ahora interviene el diario alemán Berliner Zeitung. Adelante. Hola, buenas tardes, ministros. Soy Martin Dams, de Berliner Zeitung, de Alemania. Ya veo que mi imagen se queda congelada. Yo creo que muchos alemanes tienen muchas ganas de España y podrán ir ya más de 10.000, parece ser, a Baleares a partir del 15. Yo me imagino que muchos españoles sentirán cierta envidia porque también tendrían ganas de viajar ya. Eh, ahora la, la consejera de turismo canaria yaiza castilla dice que le parecen que las medidas de seguridad todavía son insuficientes. y ahora la interpreto yo creo que son dos elementos que le parecen insuficientes por una parte. le encantaría que los pasajeros que lleguen a españa eh, se hagan un test antes um, y, y al parecer no está um, planificado. Y lo, lo segundo es el, el evitar el reto rebote, lo llama, sería detectar y rastrear a posibles casos y que a lo mejor ese sistema no está todavía suficientemente bien um, montado, elaborado. Um, entonces, tengo una pregunta muy concreta al ministro Ilia eh, sobre cuántos. Rastreadores hay en España y cuántos necesitaríamos para realmente poder evitar que en el momento de, de un brote que eso no se convierta en una segunda ola. Gracias. Pues muchas gracias, Martín, por su por su pre, por su pregunta. No conozco las declaraciones a los que usted hace referencia de la consejera de Turismo de Canarias. Lo que sí quiero puedo decir al respecto es que cuando España abra sus fronteras y permita que vengan en condiciones de seguridad a visitarnos turistas o ciudadanos de otros países, lo va a hacer en las condiciones de seguridad máximas para los que vengan y para los que estamos aquí. Esto le puedo dar todas las garantías. No jugamos ni a la precipitación ni a la improvisación. Estamos trabajando justamente en este contexto. Se enmarca la prueba piloto que estamos desarrollando, que van a desarrollar las autoridades de las Islas Baleares. No le puedo dar el número exacto de rastreadores que tenemos, sí que le puedo decir que este ha sido uno de los puntos clave en todo el proceso de desescalada, el poner en, ma en pie un sistema, de detección, eh, precoz que permite, un sistema de, de detección precoz que permita detectar de una forma muy rápida aquellos casos. Sí que le puedo dar dos, uh, un par, algunos datos. En primer lugar, el tiempo medio entre que se detecta un caso sospechoso y se le diagnostica en este país, en nuestro país en estos momentos está entre, como un, en un máximo de dos días, incluso en algunos comunidades autónomos en un día, en 24 horas desde que, insisto, ...se detecta un caso sospechoso y se le practica un diagnóstico por PCR. Y también le puedo dar un, un segundo dato, eh, más del 80% de casos sospechosos eh, son diagnosticados... ...han sido ya diagnosticados por, por PCR con un grado de positividad, de resultado positivo muy bajo. Eh, eh, no le tengo las cifras en ese momento en la cabeza, pero se la va a proporcionar los equipos de comunicación del mi Ministerio. A partir de ahí, cada comunidad autónoma o bien ha redireccionado recursos humanos a hacer tareas de vigilancia activa o bien ha reforzado contratando estos equipos el número exacto insisto no se lo puedo dar en estos momentos eh, un par de últimos turnos de palabra para el español y canal Extremadura el español está en la sala de prensa hola qué tal eh, buenos días o tardes ya Alberto Prieto del español eh, quería preguntarles eh, si en la, en la negociación de la sexta prórroga del Estado de Alarma, quizás esto me lo pueda eh, contestar el ministro Illa, eh, Esquerra Republicana celebró que eh, se recuperaba la mesa de diálogo con España, así la llamaron, y el presidente ha anunciado que en la vuelta mm, a la nueva normalidad volvemos al programa de gobierno del, de la coalición. Imagino que ya tienen fecha prevista para esa reunión con las autoridades de la señalidad catalana, es así, eh, sí o no estas es para la portavoz. Eh, si ya estamos entrando en la nueva normalidad y salimos más fuertes, quizá podría aclararnos eh, si siguen siendo necesarias las ruedas de prensa del presidente cada sábado o cada domingo eh, y cuándo van a acabar. Y dos más para el vicepresidente Iglesias. Eh, ¿Va a mantener su costumbre de levantarse cada vez que intervenga Santiago Bascal en el Congreso? ¿Cree que hay motivos como miembro de un gobierno emanado de las Cortes para eso? ¿Pensó alguna vez? Al llegar al Congreso hace cinco años, que alguien se lo pudiera hacer a usted. Y finalmente, me gustaría que me dijera sí o no, a si leía usted cada día los informes que, según los eh, directores de las residencias privadas, tal como publicamos hoy en el español, se enviaban cada día con los contagios y muertos dentro de las, de las residencias de mayores a, la, a los ayuntamientos, las comunidades autónomas y la delegación de gobierno. Y si es así, ¿por qué no actuó como un mando único que, sus, que fue, fue usted desde el 19 de, de marzo? ante lo que usted califica hoy como un posible crimen. Gracias. Muchas gracias, Alberto. A mí no me consta ninguna fecha. Y en relación con la siguiente pregunta, yo creo que es absolutamente necesario que, en un momento de vigencia del estado de alarma, como tenemos hasta el día 21, el presidente del Gobierno eh, comparezca ante los ciudadanos, eh, traslade las prioridades, eh, con, con sus propias palabras sea capaz de expresar eh, la tarea fundamental en la que la presidencia del Gobierno está trabajando y, sobre todo, cuando, eh, como en las últimas comparecencias, procede de una reunión en la que se ha reunido. Con, la, con los presidentes autonómicos con las máximas autoridades en el estado responsable de la seguridad de la salud del bienestar de todos los ciudadanos. Yo creo que es bastante razonable y lógico que el presidente del Gobierno pueda transmitir con sus propias palabras en qué cuestiones hay que poner el acento y no creo que a nadie le moleste que el presidente del Gobierno, en un momento tan crítico para nuestra sociedad como este, se dirija al conjunto de los españoles. Así lo veo, así lo pienso, pero no le puedo decir eh, cuáles son las previsiones y cuál es la agenda del propio presidente entiendo que se irá viendo a lo largo de los próximos días pero particularmente si me pregunta mi opinión creo que mientras que esté vigente el estado de alarma en este país eh, que una vez a la semana el presidente se dirija al conjunto de los ciudadanos para transmitirle en qué momento nos encontramos es que me parece obligado sí gracias por sus preguntas la derecha y la ultraderecha Quiere llevarnos a este gobierno a un terreno de pataleta, de berrinche y de crispación, para que no se hable de las cosas importantes que se tienen que hacer este, en este país y que este gobierno va a seguir haciendo. Y por mi parte no voy a entrar en, en ninguna polémica. Respecto a su segunda pregunta, bueno, quien ha hablado explícitamente de ilegalidad e inmoralidad ha sido, como ha escuchado usted, el, el consejero de asuntos sociales del gobierno de Ayuso. Uh -huh que dijo literalmente que la orden a los hospitales de que no aceptaran a ancianos procedentes de la residencia, una orden que provenía del gobierno de, de la Comunidad de Madrid, que era, como usted sabe, el que tenía todas las competencias, le parecía inmoral y eventualmente ilegal. Respecto a los informes que llegaban de las diferentes instituciones y de las comunidades autónomas, claro que los conocíamos. Y en el marco de una división competencial muy clara, en el que la vicepresidencia segunda nunca tuvo eh, ningún mando único, las órdenes de hecho las redactaba el Ministerio de, de Sanidad, aunque fuera propuesta nuestra, y lo que hicimos ahí fue precisamente aumentar las competencias de las comunidades autónomas. No solo tenían las competencias, tenían las competencias aumentadas, porque además les dimos la capacidad de intervenir en las residencias privadas, les dimos 300 millones. Declaramos, a través del Ministerio de Sanidad, que era en este caso la autoridad que encarnaba el mando único, la consideración de servicios esenciales a los trabajadores de las residencias de mayores para que tuvieran la misma consideración que los trabajadores sanitarios y la instrucción de que en el reparto de equipos de protección individual que llevaba a cabo en el marco de sus competencias las comunidades autónomas le dieran la misma consideración. Yo creo que es evidente quién tenía la competencia y quién tenía la responsabilidad, en, en este caso, sobre, sobre las residencias. Finalizamos con la intervención de Canal Extremadura. Adelante. Tirso sí, Rodríguez Asensio, para Canal Extremadura. Una pregunta para el ministro de Sanidad, Salvador Illa, acerca del decreto de la nueva normalidad. No sé si esa... Nueva normalidad se va a gestionar a mando único, o si va a ser homogénea o van a tener capacidad de maniobra las comunidades autónomas. Eh, también desde Extremadura otra pregunta. Estamos muy pendientes. Además de la apertura de nuestra frontera provincial, estamos también pendientes de la frontera portuguesa. No sé si hay fecha prevista, si hay negociaciones con el gobierno ruso o eh, fecha prevista para, para anunciarlo. Y para el vicepresidente segundo eh, Pablo Iglesias. Sobre el anteproyecto de ley de protección de infancia, eh, si esa persecución de, de delitos que se va a hacer contra menores va a tener carácter retroactivo, qué capacidad va a otorgar de llevar a los tribunales a, a delitos de, del pasado. Y luego la situación de, las, de la privatización de las residencias, eh, que no sé qué piensa el Ejecutivo, si esta situación tiene marcha atrás y si se puede. Hacer algún tipo de intervención para que haya una mayor coordinación desde lo público a, a estas residencias de mayores de, de, del sector privado? Pues muchas gracias por sus preguntas. Bien, en la normalidad no hay mando único y ya de hecho no hay ahora. Mando único, aquí las comunidades autónomas que están en fase 3 eh, tienen la facultad de levantar el estado de alarma en, su, en, su unidad, en las unidades territoriales que consideren oportuno y tienen la facultad de modular las actividades que se pueden hacer en fase 3 y en nueva normalidad pues eh, simplemente se levanta el estado de alerta, por tanto no hay autoridades delegadas competentes y lo que hay es los mecanismos de coordinación habituales eh, por parte del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y será, estarán vigentes hasta que el Gobierno, de forma motivada, habiendo escuchado a las comunidades autónomas y eh, con un informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, considere acabada la crisis. Hasta que esto ocurra, las medidas recogidas en el, de, en el decreto ley que hoy hemos aprobado pues estarán vigentes. Por ejemplo, el uso obligatorio de mascarilla o, por ejemplo, la necesidad de guardar distancia de 1,5 metros en centros de trabajo, etcétera, etcétera, las que hemos relatado y las que tienen ustedes en, en, en el Real Decreto que, al que ha dado luz verde hoy el Consejo de, de Ministros. Respecto a las fronteras, bien, la, las autoridades sanitarias de, de su comunidad autónoma, de la Comunidad de Mastronomía, en concreto el consejero José María Vergeles, tiene una actitud... Eh, muy prudente, cosa que yo celebro, y ha decidido no eh, solicitar o no adoptar. La movilidad entre la provincia de Cáceres y Badajoz hasta, me parece que es el lunes que viene. Esto, evidentemente, lo respetamos eh, porque es una actitud que los de, en fin, él decide, eh, supongo que habiendo deliberado con, con su gobierno, tomar esta decisión. Y respecto a la frontera con Portugal, los colegas del gobierno de Interior y Centros Exteriores están en contacto eh, con Portugal para ver de qué forma y en qué plazos y, y de qué manera podemos abordar el tema de la, la apertura de fronteras. Esto se va a hacer en coordinación. Insisto, con las decisiones que se, tomen, que se tomen a nivel europeo y en ese sentido, mis colegas del Gobierno, los que le he mencionado, están trabajando en esa dirección. Sí, respecto a la pregunta sobre la ley de infancia, el anteproyecto prevé algo que es una novedad en, en nuestro sistema y es que el plazo de prescripción de estos delitos no empiece a correr hasta que el. hasta que la persona que fue durante su infancia o durante su adolescencia víctima de violencia no cumpla los 30 años precisamente porque en muchos casos hace falta un proceso de maduración para para enfrentarse a a las consecuencias de lo que supusieron esos, esos abusos o esas situaciones de violencia en una situación de enorme vulnerabilidad, porque hablamos de, de niños y niñas, y digamos que para corregir determinadas circunstancias de, de injusticia se establece que la prescripción solamente empieza a correr desde que la víctima cumple los 30 años. A propósito de, de las privatizaciones y el sistema de residencias, ya decía antes que... Creo que sería lógico que nuestro país recorriera el camino de los países nórdicos que han apostado por sistemas de atención domiciliaria que se han demostrado no solamente en muchos casos en muchos casos más eficaces sino, sino mucho más adecuados para, para proteger la, tanto el deseo de, de las personas mayores como sus condiciones de, de bienestar y es un compromiso de de la vicepresidencia social, trabajar para que caminemos en esa dirección. Pues muchas gracias. Despedimos esta comparecencia, esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a las formaciones políticas que han expresado su apoyo y que han contribuido a la elaboración de este decreto de nueva normalidad por preservar la salud del conjunto de la ciudadanía y también a las asociaciones de protección de la infancia por el talento y la inspiración que han supuesto en la elaboración de esta norma. Muchas gracias y buenas tardes.